Hola gente, ¿cómo va eso? Bueno, como vieron, creo que llegó el día. Sí, llegó el día. Después de 3 años, el Fiat va a estar saliendo del taller. Es una locura. No sé si vamos a llegar a... Creo que a ponerlo en marcha, tal vez, o no sé. Veremos, todo depende de cómo se vayan dando las cosas. No puedo asegurarlo en este momento porque nos quedan 3 días para terminar de armar todo. Así viene la grúa y se lo lleva directamente para el mecánico para que termine de conectar tema manguera, ponga aceite, ponga líquido de freno, purgue todo, que termine de hacer todo lo que nos falta. Así nos podemos volver andando con el auto. Así que bueno, les paso a mostrar. Roda acá estuvo adelantando bastante mientras yo no estaba. Fíjense, estoy todavía vestido como el del laburo. Pero ya dio un avance gigante, que fue armar todo el tren delantero. El tren trasero recién lo terminamos de armar. Así que ahora pusimos las ruedas para bajarlo y ver la altura, porque atrás suplementamos para bajarlo un poquito al auto. Vamos a ver cómo queda y si no, levantamos y bajamos un poquito más. Pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante, así que fue esa la intro. Vamos a poner a laburar. Así nos viene a buscar la grúa. En un ratito lo van a ver ustedes. Bueno gente, día domingo. Ayer estuve trabajando todo el día. La verdad que no filmé mucho porque estoy en contrarreloj. Me quedan 2 días para terminar el auto lo que más pueda, para poder llevárselo, lo que en realidad no lo que más pueda, sino lo que tengo que terminar para llevárselo al mecánico y que termine de conectar todo. Como digo, no pude filmar, así que les paso a mostrar lo que estuve haciendo ayer. Bueno, ayer lo primero que tuve que hacer fue... Espérenme que se me llena el agua. Tengo que lavar el tanque. Ahora sí, lo que hice ayer, que era algo muy importante, fue tirar las 2 líneas de freno que tenía rotas, que eran la de este lado, ¿sí? Que quedó chanta ahí, espectacular. Acá la tengo que terminar de acomodar, no encuentro la otra trabita, ya va a aparecer como van apareciendo las cosas de a poquito. Eso era muy importante, ya que las había tenido que cortar porque no salía. Y lo mismo hice acá atrás, que esta ya la acomodé todo. Acá no más falta directamente poner el flexible nuevo y conectar. Pero bueno, las 3 líneas de freno ya estarían, eso es buenísimo. También puse, como ven, el electroventilador. Tengo que terminar de acomodar ahora un poco los cables. Empecé acá a poner la parte del varillaje de la caja Lancia. Ahora voy a estar terminando también con eso. Acá tengo todo anotado lo que voy haciendo. Después, bueno, tenemos que poner la bomba de freno, que eso es fácil. Mañana tengo que armar el tema de los discos, de la pastilla, que mañana me dan los discos. Después, bueno, falta poner a correr el alternador. Tengo que poner el tanque nafta, eso lo voy a estar haciendo hoy. Ahí lo tengo, miren la mugre que tiene. Ahí me estoy preparando para limpiarlo bien por fuera. Y voy a ver si lo puedo limpiar por dentro, todo depende de cómo esté. Pero calculo que va a estar sucio, así que lo voy a estar limpiando. Lo mismo con la cañería esa. Y acá me fui separando todas las cosas que me faltan armar. Múltiple de admisión. Tengo el múltiple de escape ahí, que lo estuve cepillando un poco. Vamos a ver cómo queda. Así que como ven, tenemos bastante trabajo por delante. Después me falta poner los cinturones de seguridad, pero esas son cosas que puedo ir haciendo después, que no son esenciales ahora para poder llevarlo al mecánico, ya que se va en grúa. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿sí? Voy a ver si puedo filmar un poquito más que ayer, pero esto va quedando joya. Bueno gente, ahí dejé el tanque con un poco de nafta. Ya el agua sale transparente, pero tiene mucho herrumbre adentro. Tengo miedo que después todo eso se levante. Cuando empiece a tirar nafta voy a cambiar filtro a morir. Así que no sé, voy a ver qué hago. La verdad que no sé. Ahora estoy acá con la selectora, que ya estaba pintada, y la estoy volviendo a armar. Ahí tengo las varillas rotuladas. Así ya lo puedo poner ahí y tirar para adentro. Así que bueno, vamos a seguir con esto, así ya nos queda y probamos de meter los cambios.
place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a fall. I know that time can heal all, but how much time does it fall? No, para el mecánico, gente, no lo puedo creer. Ya estamos a un pasito, literal. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Bueno, gente, llegamos. Qué locura, no lo puedo creer. Ya estamos listos para entrar al mecánico. Le quedan pocos días sin estar en marcha. Y nada, arranca esto, loco. No lo puedo creer. Este va a ser el último video. Sin estar en marcha. El próximo ya lo vamos a estar escuchando. No lo puedo creer, loco. La verdad que estoy un toque sin palabras. Mucho esfuerzo, muchos años. Son como 3 años. Y estar ahora en este momento, la verdad que una locura. Nada, los saludo desde acá con esta toma y nos vemos en el próximo video para ponerlo en marcha. Síganme en Instagram, que se lo dejo por ahí arriba, así van viendo todos los adelantos. Un abrazo, gente, nos vemos la próxima.